Buenas tardes. Necesitamos, por favor, que vayan tomando asientos. El acto va a comenzar en breve y les agradecería que tomasen asiento. Buenas tardes. Disculpen la insistencia, necesitamos por favor que tomen asiento. El acto va a comenzar en breve. Buenas tardes, vayan tomando asiento, por favor, el acto va a comenzar.
Rigor. Independencia. Pluralidad. Información veraz, libertad de información, libertad de expresión e intercambio de ideas. Los clubes de prensa y opinión del grupo reúnen a las personalidades más relevantes e impulsan el debate social sobre los asuntos de actualidad que más importan. Periodismo con vocación de servicio que inspira confianza y credibilidad. Prensa Ibérica. La mejor información cerca de ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos al Aula de Cultura de Alicante, donde esta tarde vamos a celebrar juntos el 40 aniversario de Prensa Ibérica, grupo al que pertenecen el diario Información y el canal de televisión Información TV. Para conmemorarlo, desde hoy y hasta el 18 de noviembre van a poder disfrutar de una interesante exposición en la Explanada de España de Alicante que lleva por título España y Prensa Ibérica, 40 años de historia democrática y que muestra las noticias más destacadas de Alicante, Comunidad Valenciana, España y el mundo a través de portadas publicadas por las cabeceras de este grupo de comunicación. Nos disponemos a pasar un buen rato, en buena compañía, en un acto en el que asistiremos a la presentación de un suplemento especial sobre la provincia de Alicante que han elaborado los compañeros del diario Información con la profesionalidad que les caracteriza para celebrar este 40 aniversario. Prensa Ibérica es hoy el grupo de referencia de la información regional y local en España. Les da la bienvenida el consejero delegado de la compañía. Tiene la palabra Aitor Moy. Presidente de la Generalitat Valenciana, presidente de las Corts, alcalde de Alicante, autoridades, señoras y señores, queridos amigos, los 40 años que cumple Prensa Ibérica coinciden prácticamente con los de mi propia existencia. Mi infancia, mi juventud, mi vida, la de mi familia y la de muchos de mis amigos están ligadas a los avatares de ese apasionante proyecto que, con tanto coraje, visión y determinación, pusieron en marcha mis padres, Javier Moll y Arantxa Sarasola, allá por 1978. Les pido en su nombre que excusen su presencia en este acto que, por supuesto, les hubiese encantado poder haber asistido, pero se encuentran a miles de kilómetros de España. Todo empezó en Canarias, el 6 de diciembre de 1978, justo el día en que los españoles ratificaron en referéndum la Constitución, la familia Moll adquiría los diarios La Provincia y Diario de Las Palmas. Fue el origen de un grupo de comunicación que 6 años después tuvo a esta tierra, a Alicante, y al diario Información como protagonistas de su segundo gran hito histórico, la subasta de los medios de comunicación social del Estado. En 1984 adquirimos el diario Información de Alicante junto con Levante de Valencia y la Nueva España de Asturias, 3 joyas que dieron músculo e impulso a Prensa Ibérica hasta convertirla con el tiempo en lo que es hoy, un grupo de referencia de la información local
y regional en España, con 17 periódicos impresos y digitales, 9 plantas de impresión, varios canales de televisión y emisoras de radio. Y es aquí, en la Comunidad Valenciana, una de las regiones donde el Grupo Prensa Ibérica se siente más fuerte. Para nuestros profesionales, que cada día se desviven por servir la mejor información, es siempre una satisfacción comprobar en cada nuevo estudio de EGM, de la OJD o de Comscore, el altísimo grado de adhesión que despiertan nuestros medios en esta región. El Estudio General de Medios, por ejemplo, concluye que prácticamente la mitad de los lectores de la Comunidad Valenciana se informan a través de Diario Información y de Levante, cuyo liderazgo es indiscutible. El 40 aniversario representa una oportunidad única para darles las gracias a todos ustedes, queridos lectores, por la confianza que siempre han depositado en nuestra información y por la sintonía y complicidad que hemos alcanzado a lo largo de estas 4 décadas. Vaya desde aquí nuestro más sincero agradecimiento. Un agradecimiento que queremos extender también a todos los anunciantes por su fidelidad y, por supuesto, a todos los profesionales de la información que con su trabajo han contribuido a engrandecer el nombre de Prensa Ibérica y de sus medios. Un medio de comunicación es una ventana abierta de par en par, por la que los ciudadanos pueden asomarse al conocimiento, al progreso, al intercambio de ideas y a la libertad. El acceso a una información honesta y plural es esencial para construir una sociedad verdaderamente libre. Estamos ante un cambio de paradigma en nuestra industria, en la que debemos reivindicar ahora más que nunca el valor del periodismo de calidad. En todos los países, la prensa está viviendo tiempos de transformación, marcados por una enorme y compleja variedad de plataformas y canales de distribución. El mundo cambia, y con él los medios de comunicación. El sector afronta un momento decisivo, cargado de desafíos en los que hemos de explorar nuevos modelos de negocio y fórmulas innovadoras para que, por un lado, podamos garantizar nuestra sostenibilidad y, por otro, blindar el derecho que los ciudadanos tienen a recibir una información veraz y fiable. El mejor antídoto ante ese aluvión de noticias falsas que hoy nos abruma es, sin duda, reivindicar y defender las esencias del periodismo. En Prensa Ibérica somos muy conscientes de que los medios viven un momento crucial. Irrumpen nuevos soportes, se apuesta por nuevos formatos, se transforman los hábitos de consumo, cambian las mentalidades y la tecnología se impone en cada espacio de nuestra vida. El nuestro es un mundo cada vez más global e interconectado. La digitalización es hoy una exigencia, pero es ante todo una oportunidad de futuro. En Prensa Ibérica lo sabemos y no escatimamos ni en recursos ni en esfuerzos para adaptarnos a las nuevas circunstancias y aprovechar las ventajas del ecosistema digital en favor de la información que ofrecemos al lector. Nuestro lema este año del 40 aniversario es la mejor información cerca de ti. Con él queremos poner acento en la importancia que el lector actual concede a la información más próxima, la más cercana, la que más importa. En Prensa Ibérica cada día nos levantamos y trabajamos con el ánimo de proporcionar una información creíble, solvente, reflexiva, crítica y responsable que sea motor de cambio, fuerza tractora de prosperidad y, por supuesto, garantía de libertad y democracia. Esta es nuestra razón de ser, esta es nuestra misión. En Prensa Ibérica nos gusta situarnos al lado del ciudadano, conocer qué le preocupa, qué le interesa y qué piensa. Por eso, la creación de los clubes de prensa y opinión ha constituido desde el principio del grupo una de las grandes apuestas. A través de ellos, nuestros diarios organizan cada año más de 400 actividades que dinamizan la vida social y cultural de las ciudades en las que se encuentran. El Club Información nació, como saben, en 1993,
con la vocación de crear un espacio plural y abierto al debate y la reflexión sobre asuntos de especial relevancia en el día a día de los alicantinos. Hoy nos reunimos en esta gran ciudad para celebrar con ustedes el 40 aniversario de Prensa Ibérica y para presentar el especial Alicante, que mañana publica Diario Información. En sus páginas el lector encontrará un apasionante recorrido informativo por estas cuatro décadas en las que Alicante ha evolucionado y progresado en campos tan relevantes como la innovación, la educación, la sanidad, las infraestructuras o el deporte. Y les animo, por último, a que realicen otro interesante recorrido, el que nos ofrece la exposición España y Prensa Ibérica, 40 años de historia democrática, que hemos inaugurado esta misma tarde en el Paseo de la Esplanada. Es un viaje a la historia de Alicante, de España y del mundo a través de las portadas de nuestros diarios a lo largo de estas cuatro décadas, 40 años en los que Prensa Ibérica ha sido testigo y altavoz de todo lo acontecido. Muchísimas gracias. La provincia. La nueva España. Levante el mercantil valenciano. Información. Faro de Vigo. La opinión de Murcia. La opinión de Zamora. Diario de Ibiza. Diario de Mallorca. Diario de Girona. La opinión de Málaga. La opinión de Tenerife. La opinión de A Coruña. Superdeporte. Ampurdá. Regió Set. Mallorca Ceidum. Con estilo. Urban. Fashion Arts. Magazine. Información TV. Levante TV. 97.7 Radio Levante. Prensa Ibérica es hoy el grupo de referencia de la información regional y local en España. Audiencia, difusión y prestigio convierten a los medios de Prensa Ibérica en la mejor red de medios de comunicación. La calidad de su información, la vocación de servicio y la cercanía al lector, unidas a una gran capacidad de penetración y capilaridad territorial, hacen de Prensa Ibérica un grupo líder en diferentes mercados. En digital, el número de lectores y páginas vistas crece de forma exponencial, también en las redes sociales. Prensa Ibérica acompaña cada día a miles de personas gracias a la fuerza hiperlocal, que es nuestra seña de identidad, generando los contenidos que demanda el lector del siglo XXI y ofreciendo al anunciante una amplia y completa oferta de soluciones creativas para llegar a la audiencia que más le interesa. Una compañía multimedia que aporta valor al cliente, orientación en la toma de decisiones y soporte en su estrategia. Damos soluciones 360 grados que vinculan a los usuarios y las marcas a través de dos vías, el contenido y el valor emocional. Prensa Ibérica. La mejor información cerca de ti. Decía el consejero delegado que el acceso a una información honesta y plural es esencial para construir una sociedad libre. Prensa Ibérica ha hecho del periodismo de proximidad su sello, su fortaleza y su razón de ser. Esta es posiblemente la clave del éxito de una compañía que cuenta con una muy fuerte presencia en la Comunidad Valenciana y que se ha convertido, sin duda, en uno de los grandes grupos de comunicación del país. Su vocación de servicio a la sociedad, su complicidad con los lectores y su apuesta por las noticias cercanas constituyen su razón de ser. De hecho, el lema elegido para conmemorar este 40 aniversario remite justo a esa idea, como ya hemos escuchado, la mejor información cerca de ti. En homenaje al aniversario de Prensa Ibérica, el diario Información publicará mañana un especial Alicante que nos presenta ya su director. Tiene la palabra Tomás Mayoral. Presidente de la Generalitat, presidente de las Corts, alcalde de Alicante, consellers, alcaldes, autoridades, queridos amigos, buenas tardes a todos. Celebramos hoy en Alicante una efeméride muy especial para los que amamos la libertad y
el periodismo. Los 40 años de Prensa Ibérica, el grupo de comunicación al que pertenece Información desde 1984. Que un grupo editorial que nació al mismo tiempo que la Constitución Española cumpla 4 décadas es, sin duda, una de esas buenas noticias que los periodistas siempre queremos publicar. Aunque, como saben, la gente de este oficio tengamos muy mala prensa y convivamos todos los días con la leyenda negra de que lo que más nos gusta es dar malas noticias. Pero este cumpleaños es una muy buena. La excelente salud y solidez de la que goza Prensa Ibérica es importante especialmente ahora, un momento en el que la digitalización de nuestra sociedad ha dado un vuelco a los propios conceptos de comunicación, emparentando la verdad y la mentira como si fueran una sola cosa. Un momento en el que hacen más falta que nunca grupos editoriales como el nuestro, que alienten medios de comunicación rigurosos, independientes y cercanos en los que confiar, referencias claras y nítidas en la búsqueda y en la publicación de la verdad en un mundo infestado por las noticias falsas, por esas noticias más conocidas por su término anglosajón, fake news. Como señala nuestro director general de contenidos, Juan Ramón Gil, en su artículo del suplemento especial del 40 aniversario de Prensa Ibérica que hoy les presentamos, muchas personas aún recuerdan en Alicante una cuña de radio de promoción del periódico con la que hace ya un par de décadas se desayunaban cada mañana los alicantinos. Las 3 palabras que se repetían como un mantra en aquella cuña siguen siendo una excelente tarjeta de presentación para nuestro periódico. Esas 3 palabras eran rigor, independencia y cercanía. En estas casi 4 décadas, Información ha tenido como principios rectores absolutos esas 3 virtudes teologales del buen periodismo local. Y lo ha hecho porque esos 3 principios también han sido siempre la columna vertebral del periodismo que Prensa Ibérica y su presidente, Javier Molde Miguel, han querido que se hiciera en los periódicos del grupo. Información ha conseguido en estos 78 años de amor por Alicante convertirse en parte inseparable de su historia, de su sociedad, de sus tradiciones y del futuro de la provincia. Pero también, y es algo tan fundamental como lo anterior, ha llegado a enraizarse como una parte inseparable de la vida de su gente. En una de las páginas del suplemento especial del 40 aniversario de Prensa Ibérica que estarán viendo en la pantalla detrás de mí, hay una imagen que ilustra magníficamente esto que les digo. Se trata del artículo que publica el alcalde de Alicante, que se ilustra con la fotografía de un Luis Barcala niño y su hermano, flanqueando ambos a su abuelo, que tiene sobre sus piernas un ejemplar de Información cuya lectura parece haber abandonado un instante para inmortalizar ese momento íntimo y familiar. Es una imagen que explica por sí misma todo esto que digo y que nos llena a los que hoy en día trabajamos bajo este gran medio de comunicación de orgullo, pero también de responsabilidad. Es también un recuerdo personal de nuestro alcalde que cobra una dimensión pública ahora porque ahonda en el sentido profundo de una frase que Tony Cabot le he oído muchas veces y siempre me ha hecho pensar. Es difícil explicarse Información sin Alicante, pero también lo es a día de hoy explicar Alicante sin Información. La relación con el tiempo, especialmente el futuro, define el cambio que los periódicos y los periodistas hemos tenido que vivir. Escribíamos, aún de hecho lo hacemos en nuestras ediciones impresas, ayer cuando aún era hoy y mañana cuando mañana ni siquiera había llegado a ser hoy. Vivíamos en una suerte de presente alterado que cuando se convertía en futuro, al llegar el periódico al kiosco, ya era pasado. No hay nada tan viejo como un periódico de ayer, reza un viejo adagio que nos decían en las facultades de periodismo. Como recuerda Aitor Moll, el consejero delegado de Prensa Ibérica, en su artículo del suplemento especial del 40 aniversario, nuestra percepción peculiar del tiempo empezó a cambiar cuando Tim Berners-Lee creó la primera web y el futuro, con mayúsculas, nos impactó de lleno. Estalló Internet y lo puso todo patas arriba, el mundo y las relaciones sociales. Los periódicos no quedamos fuera del alcance de la onda expansiva. De pensar en mañana como hoy y hoy como ayer, tuvimos que pasar a pensar en hoy como ahora mismo. La inmediatez que exigía el medio digital, las coberturas multimedia de una noticia, la relación con las redes sociales y tantos otros factores de un nuevo tiempo alteraban el concepto informativo y la propia producción del periódico. Porque el periódico ya no era uno, sino un conjunto de plataformas de publicación con necesidades diferentes. Creo que puede haber sido, aún lo es de hecho, el mayor reto que han afrontado las redacciones posiblemente en toda su historia.
Es obvio que los periódicos, todos los periódicos del mundo, cometimos muchos errores en aquellos primeros años de explosión digital. Perdimos muchas oportunidades y nos vimos envueltos en una tormenta perfecta que nos atenazó. Pero acabamos entendiendo que nuestra identidad digital no estaba el problema, sino la solución. Cuando aceptamos esa realidad, todo empezó a cambiar para mejor. Tuve el privilegio de formar parte del equipo que, liderado por Aitor Moll, coordinó hace 10 años la transición digital de los periódicos de prensa ibérica. Y sé con seguridad, porque estaba allí, que nuestro actual consejero delegado entendió muy pronto la profundidad del cambio que el mundo de la comunicación estaba viviendo. No era fácil verlo, y mucho menos acertar con las estrategias adecuadas para poder afrontar, con garantía de éxito, unos problemas y tendencias que a veces daban giros de 180 grados en pocos meses. Pero aquel equipo nunca desfalleció y al final acabó sembrando en toda la organización la semilla de una transformación que poco a poco fue robusteciéndose. Información fue siempre una de las cabeceras de prensa ibérica que estuvo a la vanguardia de ese complejo cambio, aceptando retos difíciles y buscando soluciones a problemas inéditos. Esto fue posible por la visión y la perspectiva de su entonces director, Juan Ramón Gil, que siempre entendió la edición digital del periódico como un elemento que sumaba mucho a la ya notable capacidad prescriptora de información en la provincia de Alicante y en el resto de la Comunidad Valenciana. Todo ese proceso de integración se convirtió también en una parte muy especial de mi propia vida profesional. Vine tantas veces a Alicante en aquellos años que al final me acabé quedando. En los últimos años, Información ha dado un salto de gigante en su transformación digital gracias al trabajo previo de esos primeros momentos de cambio y a la calidad de su redacción, capaz de adaptarse al nuevo paradigma digital con una envidiable rapidez. Prensa Ibérica siempre ha apostado por nosotros como la vanguardia de todos los procesos de esta nueva etapa y lo sigue haciendo en la actualidad. Buena prueba de ello es la nueva redacción que en unas semanas estrenaremos. Un espacio de trabajo nuevo y totalmente transformado para las exigencias digitales, con una moderna disposición en estrella similar a la que tienen los periódicos más vanguardistas del mundo. Un espacio, además, multimedia, en el que también se incluyen los estudios de Información TV, nuestra televisión, lo que nos permitirá avanzar cada vez más en afianzar nuestras plataformas digitales como una auténtica web TV. En una de las páginas del suplemento especial que les mostramos, detrás de mí deben de haber visto ya una infografía de cómo será esa nueva redacción. No voy a negarles que nos ilusiona mucho. Hemos cambiado. Y gracias a esa evolución hemos conseguido que las plataformas de información hayan entrado por derecho propio en el grupo de cabeza de los medios digitales de España, con más de 5 millones de usuarios únicos mensuales, casi 300.000 al día, y más de 20 millones de páginas vistas al mes. Seguimos siendo un periódico regional, provincial y alicantino por los cuatro costados, pero nuestros contenidos informativos son leídos cada día por personas de más de 30 países. Una de las paradojas y las grandezas de Internet. Esta metamorfosis digital no es muy diferente en el resto de los medios de prensa ibérica. La evolución ha sido notable en estos años en metodologías de trabajo y se ha notado de forma significativa en los resultados de audiencia y negocio. Hoy estamos preparados en todos nuestros periódicos para pensar en lo mejor que el futuro puede depararnos. Y termino ya. Solo tengo que añadir que en Información cambiamos, pero para seguir siendo el periódico que somos. Es un cambio que además no conoce fin, porque sabemos ya que la transformación en el mundo digital es un estado permanente con retos continuos que abordar. Lo hacemos para adaptarnos a quienes informan con nosotros, necesiten contenidos de mayor o menor profundidad informativa, o lleguen por la vía o dispositivo que lleguen. Sabemos que muchos de ellos nos piden más, y por eso hemos abordado una profunda mejora en nuestros contenidos de pago en la web. Es una de las grandes claves de nuestro futuro. Queremos que muchos de nuestros usuarios digitales vuelvan a ser los lectores que fueron y que otros empiecen cuanto antes a ser los lectores que sin duda serán. Desde Alicante, en Información, lucharemos día a día y minuto a minuto con el respaldo de Prensa Ibérica para hacerlo posible. Muchas gracias. Este especial Alicante del que les estamos hablando nos brinda una lectura muy interesante y después se les entregará a cada uno de ustedes. Información e Información TV forman parte de un grupo que hoy es multimedia y que nació con espíritu de liderazgo y con el ánimo de servir a los lectores
la información que necesitan. Algunos números hablan por sí solos de la dimensión y el alcance de Prensa Ibérica. 1.900 empleados, 1,5 millones de lectores diarios en papel, 160.000 ejemplares diarios, 34 millones de usuarios web mensuales, 170 millones de páginas vistas. Prensa Ibérica ha establecido desde 1984 un vínculo muy fuerte con Alicante y con la Comunidad Valenciana, la región española donde tiene mayor presencia mediática, cobertura y audiencia. Clausura precisamente este acto, Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana. Es suya la palabra. Muy buenas tardes, consejero delegado de Prensa Ibérica, director general de Gestión de la Información, director general de Contenidos, director de Información, alcalde, consellers, señoras y señores, quiero en primer lugar, desde luego, felicitar al Grupo Prensa Ibérica por este 40 aniversario. 40 aniversario que coincide, y no es casual, con el 40 aniversario de la Constitución. Ciertamente, para la democracia, la comunicación, la información, la libertad de prensa es consustancial. Sin libertad de prensa no existe la democracia. Y, por tanto, en estos 40 años, que han sido los 40 años mejores de la historia de España, donde ha habido más libertad, donde ha habido más igualdad, a pesar de todas las insuficiencias que, por supuesto, tenemos y que de entre todos vamos a ser capaces de superar, es evidente que el papel de Prensa Ibérica ha sido fundamental. Y ha sido fundamental porque, entre otras cosas, ha dado la cobertura a lo que es una realidad de España que es bastante más enraizada en un proyecto de estas características que en algunos proyectos muy centralizados. Prensa Ibérica entiende mejor España porque está en muchas miradas de España. Otros medios están muy centralizados y hacen, digamos, una expansión a través de una descentralización. En este caso no es así. La propia estructura, la propia esencia de Prensa Ibérica nace de la periferia, de tan periférica que es, se empezó en la periferia más lejana de la península, en Canarias. Por tanto, es muy importante el papel que hace Prensa Ibérica, convirtiéndose desde abajo en esa estructura de grupo más importante de la prensa regional española. Y muchas veces, cuando hablamos ahora de la crisis de la prensa, tendríamos que hacer una retrospectiva de cómo estaba la prensa cuando el grupo de Prensa Ibérica, capitaneado por Javier Moll y por Arantxa Sarasola, se hizo con la adquisición de algunos de los medios de la cadena del Estado. En primer lugar, yo creo que fue un momento muy importante porque efectivamente se produjo la liberalización de una cadena de medios escritos que era absolutamente, digamos, estrafalaria respecto a lo que era un sistema democrático. Ya no tenía ningún sentido que existieran medios de comunicación escrito públicos estatalizados. Lo lógico es que, evidentemente, hubieran medios que tuvieran pues, una situación lógica en una sociedad de libre mercado y una sociedad en la que, efectivamente, se podía competir y se podía tener distintas miradas respecto a la información. En aquel momento, cuando se produjo la subasta de los medios, primero se produjo una acción muy importante del gobierno de aquel momento, el gobierno de Felipe González, que decidió hacer ese paso liberalizador que era fundamental para consolidar la democracia. Y en segundo lugar, yo creo que también lo que es muy relevante es que en aquel momento había una crisis muy importante en la prensa. Había una crisis tan importante que, entre otras cosas, se necesitaba tener una enorme audacia, como la que tuvo Javier Moll y Arantxa Sarasola, para intentar dar un paso hacia adelante. De hecho, en aquel momento, los grandes grupos del momento en España no dieron ese paso hacia adelante. Por tanto,
sí que había una mirada ya en aquel momento visionaria, en cierta medida. Javier Moll, en ese sentido, siempre fue una persona que supo arriesgar y que supo ser un emprendedor en un sector que tampoco era un sector en el que se podía pensar que se podía sacar beneficios rápidos. Era una política de un negocio, de una empresa que no tiene que ver con buscar atajos para la prosperidad. Pasados estos 40 años, efectivamente, se ha conseguido que este grupo sea muy importante en España, pero también muy especialmente importante en la Comunidad Valenciana, porque efectivamente los medios más leídos en estos momentos, con mayor penetración en la Comunidad Valenciana, son dos medios del grupo Prensa Ibérica. Por eso no se puede entender la Comunidad Valenciana sin la información, sin el Levante, y en este caso aquí, desde luego, no se puede entender, lo decía bien el director, no se puede entender Alicante sin información ni información sin Alicante, porque efectivamente este es un periódico que además tiene una historia del pasado que ya estaba bien enraizado en la sociedad alicantina. Para mí el recuerdo personal siempre presente de la información es que yo vine aquí en el proceso de transformación de cuando aún era Medios de Comunicación Social del Estado, en el proceso de transformación de la Offset. Ya era el medio más avanzado, dirigido por Jesús Prado, ya era el más avanzado de la antigua cadena. Pero efectivamente estaba en un impasse que si no hubiera sido por el empuje empresarial de Moll, no hubiera sido posible que hubiera alcanzado las cotas que ha alcanzado en estos momentos. Prensa Ibérica, por tanto, representa para los valencianos, para los alicantinos, representa una empresa fundamental que ha sido capaz de entender perfectamente cuál es el papel de un medio de comunicación en un territorio. Permanentemente enraizado en el territorio, siendo la voz de la provincia de Alicante, siendo el canal de comunicación, también de interpretación, y entendiendo que la pluralidad es absolutamente indisociable de lo que es la realidad de un medio de comunicación. Es verdad que estamos viviendo, por tanto, momentos de crisis en los medios, de adaptación del nuevo negocio, de la digitalización, pero si, como bien decía también el consejero delegado, esta empresa ha sabido leer perfectamente los cambios y está absolutamente sumergida ya en esa transformación digital, sin dejar tampoco de estar en un espacio natural como es el papel, aún presente. Pero es lógico que se produzca una transformación, que se esté liderando esa transformación en los medios de comunicación y aparte, medios de comunicación escritos, y aparte estar permanentemente atentos a lo que es la realidad social. Y por eso involucrándose, generando debates a través de los clubes de opinión, generando discusión, ideas, porque es la única manera de avanzar, es efectivamente a través de ese debate, de ese diálogo permanente. En definitiva, creo que es una muy buena noticia estos 40 años. Y además es una buena noticia saber que hay futuro, porque el consejero delegado, cuando nació Prensa Ibérica, pues aún no estaba entre nosotros. Y ahora, evidentemente, se inicia también una nueva etapa. Eso da la imagen de la continuidad de una empresa sólida. Es muy importante para la comunicación tener empresas sólidas. Miren, en esta situación en la que hay una crisis de negocio en los medios, es fundamental que haya empresas sólidas, porque si no, evidentemente la libertad es la primera pasajera que cae del barco, porque obviamente sin solidez se tiende a tener menos libertad. Y este grupo tiene potencia suficiente para tener autonomía. Y una cosa que siempre destaco cuando he tenido la ocasión de hablar del grupo Prensa Ibérica, es decir, que Javier Moll es el editor español que, sin lugar a dudas, ha dejado trabajar con más libertad a los periodistas. Y yo, como periodista y como lector, por eso le estaré siempre agradecido, porque sin libertad no hay ni prensa ni hay democracia. Muchísimas gracias. 40 años no son nada. Tenemos una gran oportunidad de continuar trabajando juntos. Alicante necesita la información y la información necesita a Alicante y la Comunidad Valenciana necesita la información y a Alicante. Y mañana, como no puedo irme sin dar una noticia, vamos a sacar a concurso el proyecto del Centro de Envejecimiento que se situará en Alicante y que significará el centro más importante de España y los más importantes de Europa para hablar de una cuestión fundamental, que es cómo envejecer bien. Y la información está envejeciendo muy bien. Muchas gracias.
Y en este punto, para poner el broche final a este acto, tendrá lugar una actuación llena de talento, arte genuino de dos artistas de aquí, de Alicante. Son Alba Sansano, pianista, lleva tocando desde los 7 años, ha estudiado en el Conservatorio de Música Giuseppe Verdi de Milán, entre otros. Actualmente compagina la labor de docente con la interpretación. Junto a ella estará Agustina Fitzona, bailarina de danza urbana y contemporánea. Actualmente es integrante de la compañía Namasté, dirigida por Jorge Vida, y docente en las escuelas Funkadelic. Les dejamos ya con ellas. Thank you.
Muchísimas gracias a todos los patrocinadores y anunciantes que apoyan a Prensa Ibérica y al diario Información en este singular aniversario. Y muchas gracias, como no, a todos ustedes por su presencia. Les informamos que a continuación se servirá un cóctel con el que celebrar estos 40 años de Prensa Ibérica. Muy buenas tardes.